Iniciamos. Recuperación de orquídeas sin raíces y deshidratadas. Vamos a entrar un poquito aquí en una introducción, que la verdad es que este mundo del cultivo de las orquídeas es enorme, enorme, es fabuloso, y muchas de nuestras amigas están maravilladas con los colores, las flores, las formas de todas las orquídeas que podemos conocer y que, bueno, vemos en algunas fotografías y que, bueno, nos han encantado, nos han enamorado y por eso es que estamos, pues, aprendiendo cómo cultivar orquídeas. Y bueno, pues hay que comenzar, amigas, entendiendo cuáles son las principales características de nuestras orquídeas. Aquí tenemos, por ejemplo, cuál es su morfología. Aquí, esto es muy técnico y me lo voy a pasar un poquito muy, muy rápido para que no aprovechemos más el tiempo, pero aquí está la morfología de las orquídeas y es importante que nosotros entendamos de dónde vienen las orquídeas para que nosotros podamos proporcionarles un ambiente muy parecido al que ellas pertenecen. ¿Vale? Y bueno, en general, las orquídeas necesitan cinco factores que es fundamental que tomemos en cuenta para que no tengamos problemas y su desarrollo pueda ser de manera correcta. ¿Y cuál es esa? Aquí tenemos, por ejemplo, la luz. Una luz debe de ser brillante. La luz brillante es muy importante para que nuestra orquídea pueda estar sana, tanto de raíces como de hojas, y pueda producir flores. La temperatura también es muy, muy importante, porque si ella no recibe, si no recibe ese calorcito, que recordemos que ellas vienen de un clima tropical, entonces su desarrollo posiblemente va a ser muy lento o en ocasiones va a ser nulo y se va a mantener ahí estática o muy probablemente luchando por sobrevivir. El riego, esto también es lo que nos ha llevado en muchas ocasiones pues a la pérdida de nuestras orquídeas. Y también muy, muy importante, el sustrato en donde nosotros coloquemos a nuestra orquídea. Y sobre todo, también uno de los complementos es la fertilización. Recordemos que las orquídeas no viven solamente de agua. Ellas también necesitan de nutrientes para desarrollarse de manera correcta, ¿vale? Y bueno, pues algunas de las características de nuestras orquídeas, ellas son, su mundo es enorme. Ellas tenemos entre 25.000 y 30.000 especies. Entonces, imagínense cuántos tipos de orquídea podemos encontrar en todo el mundo. Pero en general, las que vamos a ver más comercializadas son las Phalaenopsis, y que, bueno, son las que más podemos encontrar en problemas y que por eso vamos a aprender cómo recuperarlas, ¿vale? Y bueno, pues las orquídeas normalmente son de climas tropicales, excepto, pues no se pueden desarrollar en el desierto, ni tampoco en las nieves perpetuas. ¿Esto por qué? Pues porque el clima no le va a ayudar en absolutamente en nada. Ellas necesitan un clima como para nosotros, por ejemplo, si estamos en una habitación donde nosotros nos sentamos confortables, esa habitación y ese ambiente para ellas también va a ser ideal para poderse desarrollar. El 70% de la familia de las orquídeas es epífita. Esto quiere decir
que nuestras orquídeas, Phalaenopsis, por ejemplo, crecen en la copa de los árboles, abrazadas con sus raíces al tronco. Entonces, esto quiere decir que ellas no necesitan ni encharcamientos de agua, ellas necesitan una luz suficiente y ellas pueden desarrollarse en este ambiente porque reciben el riego a través de la lluvia, de las nieblas y de las ramas mojadas que van escurriendo poco a poco el agua y que las raíces aprovechan esa humedad. Ellas no necesitan tanta humedad, ¿vale? Vamos a comenzar aquí a ver cómo podemos nosotros recuperar una orquídea y por qué es que pierde el sistema radicular. En primera, vamos a ver, el primer paso es salvar lo poco que quede de nuestras orquídeas. El siguiente paso es la recuperación de raíces, el crecimiento de estas raíces y de hojas nuevas, y al final va a ser el trasplante, en el medio que nosotros podamos elegir, el que le podamos proporcionar a nuestras orquídeas. Y bueno, pues la mayor incidencia que podemos tener es el 90% de la pérdida de las raíces de nuestra orquídea es por el exceso de humedad dentro de la maceta. ¿Esto por qué sucede? Muy probablemente porque lleguemos a pensar que las orquídeas se pueden o se deben cultivar como plantas de tierra. Y no, el cultivo de las orquídeas no es como una planta de tierra. Ahorita ya lo vamos a ir viendo. Ellas solamente necesitan un poco de humedad dentro de su maceta. Y obviamente, pues, dominar el riego. Eso es súper importante que podamos nosotros entenderlo y aplicarlo, ¿vale? Una vez que la orquídea tiene un exceso de humedad, pues puede contraer alguna bacteria que entre por la raíz y suba hasta las hojas, que posiblemente por eso muchas veces tengamos que se nos empiezan a caer las hojas o que se empiezan a poner, como vemos aquí en estos ejemplos, empiezan a tornarse de colores raros y diferentes nuestras orquídeas y que muchas veces no entendemos o no sabemos cómo atacar este tipo de problemas. Pero esto es a raíz mayormente de la humedad dentro de la maceta y sobre todo también que no tengamos una buena ventilación en la habitación en donde colocamos a nuestra orquídea. Y la otra razón de la pérdida de raíces de nuestras orquídeas es la falta de riego. Muchas veces, por tener ese miedo a regar o a que nuestra planta se llegue a morir por pudrición de raíces, nosotras dejamos de regar. Y eso también es un problema para nuestras orquídeas, porque las raíces se van tornando blanquecinas, se van arrugando y pueden llegar a perder pues completamente las raíces, como vemos aquí. En realidad, este hilito que ven ustedes, quiero darles esta información, es la raíz y el velamen es este. Este velamen es lo que cubre a la raíz para que pueda absorber de manera correcta los nutrientes y el agua nuestra orquídea. Entonces, dominar el riego es súper importante. No hay que excederlo, pero tampoco hay que evitarlo. Entonces, es importante que podamos nosotros ir midiendo el riego. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo hemos dicho muchas veces, introduce el dedo dentro de la maceta para que puedas saber si está húmedo o seco. No te dejes llevar
por las raíces que tengamos, por ejemplo, aéreas que están secas o que están de color grisáceo, y riegues de nuevo porque las orquídeas que están en medio o hasta abajo van a estar húmedas y van a estar recibiendo cada vez más humedad, y por ahí nos puede pues comenzar el problema de pudrición. Pero entonces no tengamos miedo, solamente hay que aprender cómo hacerlo. Y bueno, el procedimiento para el rescate de las orquídeas no es difícil, solamente hay que ir paso a paso para que nosotros podamos ayudar a nuestra orquídea y mejorar estas condiciones en las que ha quedado, en las que han quedado las raíces, y que muy probablemente las hojas pues también se lleguen a deshidratar, porque no hay manera, esto es importante, no hay manera de que la orquídea obtenga los nutrientes porque no tiene raíces. Entonces cuando nosotros hagamos toda la limpieza de aquí, vamos a empezar a ver que estas hojas van a empezar a morir. Y bueno, pues con toda la razón, porque no hay manera de que obtenga agua ni nutrientes, pero por eso vamos a conocer cómo vamos a ayudarla. Y el paso uno es identificar las condiciones de mi orquídea. Vamos a analizar qué tan grave es el problema que tenemos. En raíces principalmente, las hojas, y después hay que ver también el sustrato, porque muchas de las veces es el que también guarda mucha humedad y nos puede guardar, bueno, nos puede provocar ahí algún hongo o también atraer algún bicho que nos pueda pues enfermar a las raíces y que podamos perder la orquídea. Aquí tenemos el procedimiento de cómo iniciar la recuperación de nuestra orquídea. Vamos a sacar a la orquídea de su maceta. Para esto es importante que demos masajes alrededor de la maceta para que pueda salir de manera más fácil. Al principio vimos que cortamos las raíces de la parte de abajo de la maceta para que pudiera salir, porque las raíces ya estaban fuera. Ahí estamos viendo cómo el sustrato ya, miren, aquí está el tapón, el famoso tapón de esponja. Estamos haciendo limpieza de raíces en pudrición, de raíces secas. Tenemos que limpiar todo eso para que así nosotros veamos con cuántas raíces nos quedamos. Esto es súper importante, hay que limpiar perfectamente para que no quede nada. Y esto, porque si dejamos algún residuo de alguna raíz que esté en pudrición y no la llegamos a quitar, esa pudrición puede seguir y pasarse a las siguientes raíces. Entonces, es importante quitar todo, todo muy, muy bien, para que así dejemos libre a nuestra orquídea de pudrición, de las raíces que están en pudrición, ¿vale? Vean la cantidad de raíces que tiene ahí nuestra orquídea y, bueno, pues también el tamaño, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el paso 2? Esto es también muy importante, que nosotros tengamos el kit de fungicidas que yo ya les he recomendado. Aquí tenemos 3 fungicidas que yo les puedo recomendar, que es el Captan, que creo que casi todo el mundo lo conoce, Benomil o Cercovin. Cuando nosotros hacemos esos cortes, es importante sellar los cortes para evitar que siga la pudrición o que alguna bacteria o algún hongo pueda entrar durante ese corte. Entonces, aplicamos nuestro fungicida a toda la raíz, y con esto estamos cerrando cortes y estamos previniendo algún ataque de hongo en un futuro.
Esto es muy, muy importante aplicarlo para evitar cualquier problema después de que nosotros hagamos nuestro trasplante. El paso tres también es, vamos a analizar con cuántas raíces quedó nuestra orquídea. Si la orquídea quedó con un 30% de raíces nada más, aquí tenemos un ejemplo de con cuántas raíces quedó nuestra orquídea. Como podemos ver, son muy poquitas, muy, muy poquitas. Pero con estas es suficiente para que nosotros podamos colocar a nuestra orquídea en arlita. Ese sustrato va a ser el ideal para colocar a nuestra orquídea. ¿Por qué? Porque este sustrato tiene el suficiente drenaje y la aireación dentro de la maceta. Veamos entonces, este sustrato les encanta, de hecho, muchísimo a las orquídeas, que la recuperación en esa arlita o la arcilla expandida, la verdad es que es la mejor que podemos utilizar teniendo el 30% de raíces en nuestra orquídea. Les encanta, no guarda tanta humedad, por lo que es importante también estar muy, muy al pendiente de los riegos, porque no vayamos a deshidratar a nuestra orquídea pensando que adentro está húmeda. Esta arlita es muy, muy conveniente para las amigas que están iniciando en el mundo de las orquídeas, porque no nos lleva a pudrición de raíces, sino al contrario. Esta seca muy rápido y hay que estar al pendiente de los riegos. ¿Vale? Y bueno, esta es el talón de Aquiles de muchas de nuestras amigas y quiero explicárselos a detalle porque es uno de los métodos que funciona perfectamente bien, pero sí es importante que podamos nosotros saber paso a paso de cómo vamos a someter a nuestra orquídea en este método de recuperación, porque si no lo sabemos aplicar, lejos de ayudarla, podemos seguir provocando, pues, el seguimiento de pudrición, pues, ya de lo que queda de la orquídea, ¿no? Porque en realidad este método es para cuando nuestra orquídea perdió totalmente las raíces, que es en muchos de los casos que yo he conocido. De hecho, a mí me pasó, yo estaba igual que ustedes, no tenía ese conocimiento para poder regar. Entonces, me dediqué a encharcar mi primera orquídea y resulta que, pues sí, perdió todas las raíces y ya no sabía qué hacer. Entonces, encontré este método, lo empecé a aplicar y la verdad es que es una maravilla. Entonces, ¿cómo comenzamos con este método? Igual vamos a cortar, a limpiar toda la raíz que perdió. O sea, lo que quedó de la raíz hay que limpiarlo. Hay que tallar, de hecho, con un cepillo para limpiar toda la pudrición. Aquí estamos preparando el enraizante para colocar a nuestra orquídea porque es la primera vez que ella está recibiendo ese fertilizante. Los fertilizantes que nosotros utilizamos en realidad son muy, 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 muy buenos y vamos a preparar con este enraizante, estamos preparando a nuestra orquídea, la estamos ayudando con un poco de nutrientes, con lo poco que ella pueda absorber, vamos a ayudarla de gran manera. Entonces,
Aquí la colocamos por 30 minutos por ser la primera vez que ella está recibiendo esa fertilización. Después de 30 minutos la vamos a pasar al contenedor, que puede ser un contenedor reciclado como el que estamos viendo. Y aquí es importante señalar que la orquídea aquí está un poco abajo del agua. Lo que nosotros debemos hacer es que apenas esto debe de estar aquí. Apenas toque el agua nuestra orquídea. Es más, si podemos colocar algunos palitos, algo en la parte de arriba para que esté cargando a nuestra orquídea y no llegue al agua, que apenas nada más la toque, estará perfecto. Lo que nosotros estamos aquí haciendo es crear un microclima para que dentro de este contenedor la orquídea tenga humedad y con la ayuda del enraizante vamos a ayudar a que la orquídea le salgan más raíces. Bueno, le salgan raíces nuevas, porque ya las que tenía, pues ya las perdió. Entonces, con esto, al crecimiento de las raíces, la orquídea va a empezar a tomar el agua y los nutrientes que nosotros le estemos aplicando, ¿vale? Esto es súper importante. Este método es buenísimo si lo sabemos aplicar. Y antes de cualquier cosa, pues hay que ver, hay que aprenderlo muy bien para que podamos evitar nosotros más problemas de lo que ya tiene nuestra orquídea, ¿vale? Y bueno, pues el último método de recuperación, que es el que cuando nosotros hacemos un trasplante y vemos que las raíces de nuestra orquídea tiene más del 40%, más del 50% de raíces, entonces nosotros podemos colocarla en algún otro contenedor para que, pues, se siga desarrollando. Esto es, estamos hablando de una orquídea que tiene, que está sana, tiene muy pocas raíces en pudrición, o a lo mejor que están, pues, ya secas, que ni siquiera llegó a la pudrición la raíz de nuestra orquídea, podemos pasarla en algún contenedor reciclado. Aquí tenemos este ejemplo. Esta orquídea está demasiado grande. Vean el tamaño del contenedor. Este contenedor es de plástico, es de agua purificada. Por favor, chequen eso. No vayan a colocar a su orquídea en cualquier contenedor que haya tenido, por ejemplo, aceite o que haya tenido algún líquido para limpiar pisos o baños, porque lejos de ayudarla, pues la vamos a perjudicar. Yo, en lo personal, utilizo estos que son de agua purificada. Aquí le tuvimos que hacer algunos agujeros alrededor de la maceta para que tenga suficiente ventilación y abajo de la maceta también. Y con eso, pues, ayudamos muchísimo a nuestra orquídea. Los sustratos que nosotros hemos usado durante todo este tiempo en el cultivo, pues es la corteza de pino, que de hecho es la más recomendada en todo el mundo porque guarda la humedad suficiente para nuestras raíces. El carbón vegetal sirve muchísimo para absorber las sales, ya sea de las raíces de la orquídea y de los fertilizantes que nosotros aplicamos a nuestra orquídea. La piedra volcánica también nos ayuda a guardar un poco de humedad, solo un poco, pero lo que más nos ayuda es en drenar, tener un buen drenaje dentro de la maceta. Eso es hiper importante para nuestras raíces.
Y bueno, pues una maravilla, la arlita o la arcilla expandida, que esa también se puede combinar con corteza de pino y un poco de carbón vegetal. Bueno, la combinación que nosotros utilizamos es 60% corteza de pino. Podemos colocar un 20% arlita y 20% de carbón vegetal, y con esto vamos a tener una muy buena combinación para nuestra orquídea dentro de su maceta. Y bueno, pues tenemos otros métodos. Y bueno, me regreso un poquito con el sustrato. Podemos con los sustratos hacer un sinfín de combinaciones. Es importante que sepamos qué tipo de orquídea tenemos para esto, saber las raíces que tenemos en nuestra orquídea. Y después, el clima de nuestra ciudad. Eso también tiene mucho que ver para nosotros elegir el sustrato y la combinación con la que vamos a meter a nuestra orquídea. Otros métodos que podemos utilizar, que ya les he mostrado también aquí en algunos live, en algunos videos que subimos a la página, es teja, el tronco, botellas plásticas recicladas, y recuerden que deben de ser con muchos, muchos orificios, ¿vale? Entonces, aquí estamos haciendo un trasplante de nuestra orquídea, pero también es importante elegir la maceta correcta. Recordemos que el tamaño sí importa. Si, por ejemplo, nosotros hubiéramos colocado esta pequeña orquídea en esta maceta que está demasiado grande, hubiéramos detenido el desarrollo de esta orquídea. ¿Por qué? Porque nosotros le estamos dando a entender a la orquídea que debe llenar todo este espacio primero para que después ella pueda crecer hojas y varas florales. Entonces, eso sería, creo que sí, un problema, porque puede estresarse la orquídea porque está demasiado grande el contenedor, o puede morir. ¿Por qué? Porque al estar la maceta demasiado grande, va a guardar más humedad y no se va a secar. Entonces, la raíz se va a comenzar a podrir. Es importante, entonces, elegir muy bien la maceta, el tamaño ideal para nuestra maceta. Aquí, como podemos ver, tenemos la combinación de corteza de pino, tepojal, y por aquí podemos ver un poco de carbón vegetal, ¿vale? Entonces, medimos a la orquídea dentro de la maceta para saber si es el tamaño ideal. Y comenzamos a rellenar la maceta de manera de no dejar tan enterrada a nuestra orquídea. Hay que evitar también dejar huecos dentro de la maceta, que baje todo el sustrato. Ajá, nos ayudamos ahí para que podamos bajar todo el sustrato y vean que las raíces no están enterradas tanto dentro de la maceta, porque si no, pues vamos a provocar humedad, ¿vale? Y ahí estamos comprobando que la orquídea no se mueve. Aquí tenemos otro ejemplo de los medios de cultivo. Aquí está el tronco, aquí está la maceta de barro, aquí es ladrillo con piedra, teja. Entonces, como podemos ver, tenemos muchísimas, muchísimas variedades de medios de cultivo, ¿vale? Y bueno, pues llegamos al talón de Aquiles de muchas de nuestras amigas, ¿vale? Es las orquídeas no necesitan estar encharcadas. Ellas solamente
necesitan un 70% de humedad dentro de su maceta. No requieren más. Y por favor, no coloquen platos debajo de la maceta, porque vamos a provocar un encharcamiento. Entonces, evitemos platos, evitemos estarlas sumergiendo por más de 5 o 10 minutos. Hay gente que yo he escuchado que me dice que metió a su orquídea durante toda la noche en agua o que la dejó todo el día. Entonces, con esto estamos provocando que esté demasiado húmedo el sustrato y que tarde mucho, mucho tiempo en evaporarse esa agua del sustrato, y también va a provocar que el sustrato se deteriore más rápido. Entonces, es importante que sepamos cuándo regar. Y obviamente, pues, la mejor agua para regar a nuestras orquídeas es el agua de lluvia. Esa es la mejor agua que tú le puedes proporcionar a tu orquídea. Y bueno, pues si no tenemos agua de lluvia, pues podemos regarla con agua purificada de garrafón, ¿vale? Muchas veces vamos a lugares donde hay agua de pozo o hay algún río, y creemos que esa agua es fantástica para nuestras orquídeas, y la realidad es que no. Porque ese tipo de agua muchas veces tiene exceso de sales y minerales. Y esto puede provocar que el velamen de nuestra orquídea se empiece a tapar con esas sales y que se empiece a deteriorar. Entonces, al deteriorarse la raíz, pues se va a comenzar a morir toda la raíz dentro de la maceta. Entonces, sí, por favor, cuidemos el agua con que regamos a nuestra orquídea. Y qué mejor regar con un aspersor. Yo aquí estoy regando la orquídea, de hecho, hasta en las hojas, porque estamos aquí en época de primavera-verano, hace demasiado calor, y esa agua que cae en las hojas se evapora en cuestión de horas. No se va a quedar encharcada, y entonces no voy a tener yo ningún problema de hongo o de alguna enfermedad a las hojas de mi orquídea. ¿Por qué? Porque tengo suficiente aireación, suficiente luz natural y sobre todo el clima está muy, muy cálido, que esto se va a evaporar rapidísimo. Pero si tú en tu ciudad tienes muchísima humedad, no te recomiendo hacer esto. No mojes las hojas de tu orquídea. Si es que riegas y se llegan a mojar las hojas de tu orquídea, puedes limpiar y absorber esa agua con algún algodón, con algún trozo de tela, con algún papel, servilleta, para que quede libre de agua las hojas. Esto te ayudará muchísimo, o sea, piérdele el miedo. Puedes regarlo así, después lo secas y ya sin problema lo dejas. Esto es en caso de que tengas un clima demasiado húmedo, con poco sol, o que estés en invierno. En invierno no hagan esto, por favor, porque sí van a provocar que les salga algún hongo. Yo lo hago siempre y cuando tenga un clima muy cálido, como es primavera-verano aquí en la Ciudad de México. Entonces, el aspersor a mí me ayuda, me ahorra mucho tiempo. Aquí estamos por un método de inmersión, pero porque nuestra orquídea está recibiendo ahí la primera fertilización. Entonces, y vean cómo es el método, no estamos encharcando, o sea, no estamos ahogando a la planta. A ver, vamos a ver otra vez esta toma
para que vean que no está llegando el agua de la inmersión hasta la corona. Esta es la corona, no está llegando el agua hasta acá. Entonces, vean la manera de hacer ese método de inmersión, pero porque estamos haciendo nosotros ahí una fertilización, ¿vale? Y es la primera que recibe nuestra orquídea. Y esto es con los productos que nosotros estamos utilizando y que obviamente pues recomendamos. Y bueno, pues ahora vamos con el paso 6. El paso 6 también es súper importante porque las orquídeas no solamente viven de agua. Recordemos que en su hábitat natural ellas reciben fertilización por medio de las heces de los pajaritos, algún insecto muerto y todo lo que les va llevando el viento a través del tiempo. Además, que las orquídeas reciben ayuda de un hongo que se llama micorriza, que está en el tronco donde ellas están agarradas. Ese hongo les está proporcionando ciertas sustancias que la ayudan como un fertilizante. Entonces, y aunado a esto, pues reciben las heces de los pajaritos, que les pueden dar también algunos nutrientes o algunos insectos muertos, y ellas de ahí toman su fertilización. Entonces, es importante que nosotros en casa también podamos proporcionarle esa fertilización. Y la fertilización no solamente la vamos a aplicar cuando nuestra orquídea esté en recuperación, también hay que aplicarla durante toda la vida de la orquídea. Esto la va a ayudar para tener, pues, crecimiento de raíces, desarrollo de hojas y obviamente, pues, que nos dé algunas majestuosas varas florales. ¿Vale? Aquí está los productos que nosotros utilizamos y recomendamos, y aquí está, pues, el resultado de proporcionarles una fertilización correcta. Nosotros utilizamos estos productos y los utilizamos, lo aplicamos cada semana. Entonces, chequen, vean las raíces de esta orquídea, vean el tamaño de las hojas y vean la majestuosidad de las flores. Está bellísima esta floración. Y eso, pues, también aunado a todos los cuidados que hemos mencionado, independientemente de la fertilización, ¿vale? También vamos a aprender cuáles son las condiciones ambientales. Estos son 5 y son mega importantes. Los mencioné en un principio y ahorita los voy a ir desmenuzando poco a poco cada uno. Recordemos que nuestra orquídea, pues, necesita una luz brillante. Brillante quiere decir que no va a ser el sol directo y que esta necesita entre 5 y 6 horas al día recibir esa luz para que las hojas y las raíces hagan la fotosíntesis correspondiente y nuestra orquídea pueda desarrollarse de manera correcta. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo de cómo está recibiendo nuestras orquídeas la luz de manera correcta. Aquí vemos que están cerca de una ventana, están a escasos 10-15 centímetros de distancia del vidrio y vean cuál es el resultado de proporcionarles una luz adecuada a nuestras orquídeas. Vean esa floración tan maravillosa. Y no solamente podemos nosotros obtener
hojas y raíces, sino también esta floración exquisita. La temperatura. La temperatura, como lo dijimos en un principio, debe de ser tropical, entre 22 y 25 grados. Es la mejor temperatura que nosotros le podemos proporcionar a nuestras orquídeas para que también ellas se puedan, puedan darnos algunas, una, dos, dependiendo del híbrido, de varas florales en nuestras orquídeas. Recordemos que si están a menos de 10 grados, la orquídea no va a florecer, no va a tener un buen desarrollo y posiblemente tenga hojas oscuras, verde oscuro, no tenga raíces nuevas y pues a lo mejor se va a quedar estática, sin crecimiento o de repente va a comenzar a morir porque no tiene ese calorcito que necesita entre 22 y 25 grados. Es importante que revises el color de las hojas de tu orquídea. Esto te va a decir muchísimo si es de color verde brillante. Esto nos quiere decir que está en un lugar con una temperatura y una luz genial. Si está de color verde oscuro, necesita más luz, tienes que cambiarla de lugar, ¿vale? Vuélvete muy, muy buen observador e identifica el color de las hojas de tu orquídea para que veas si está en buen lugar y a buena temperatura, ¿vale? Mira, aquí tenemos este otro video para que veas el desarrollo de las orquídeas, si tiene buena luz, buena temperatura. Ve el crecimiento de las raíces. Ahí ya ese puntito verde de las raíces quiere decir que están activas las raíces y que están en crecimiento. Ve el color de las hojas, es verde brillante. No tenemos hojas oscuras porque está en un lugar excelente para ellas. ¿Vale? Y bueno, la humedad ambiental, eso también es súper importante. A pesar de que nosotros decimos que debe de estar con un 70% de humedad dentro de la maceta, si las orquídeas están en un lugar muy, muy seco y poco ventilado, nuestra orquídea tampoco se va a desarrollar muy bien. Entonces, si es muy seco, podemos colocar un humidificador cerca de ellas para que ellas obtengan esa humedad que necesitan, independientemente que sea dentro de la maceta. Esto me estoy refiriendo que es la humedad ambiental. Por eso luego las orquídeas, bueno, las hojas de nuestras orquídeas se llegan a abrir a partir en dos, bueno, en la parte del medio, porque no tiene la humedad necesaria. Por eso es que muchas veces las hojas se abren. Y bueno, pues se tornan amarillas también y a veces pues llegan a caer. Pero es importante que sí mantengamos una humedad ambiental muy, muy buena para nuestras orquídeas, ¿vale? También es importante que esté en un lugar muy, muy bien ventilado para evitar el exceso de humedad y evitar hongos o bacterias. Aquí tenemos un ejemplo de cómo colocamos nosotros cerca de la ventana a nuestra orquídea. Tiene la ventilación correcta, una luz ideal y pues la humedad también porque ve el tamaño de sus flores, ¿no? O sea, está en condiciones perfectas esta orquídea. Y bueno, pues terminamos con esta recuperación, con este curso de cómo recuperar a mi orquídea. Y por último te voy a dar algunas recomendaciones que puedes
¿Qué es necesario que apliques? Y sobre todo es volverte muy, muy buen observador para que tú sepas cuáles son los cambios que tu orquídea va teniendo durante su desarrollo y detectes si tiene algún problema y puedas atacarlo. ¿Cómo saber cómo atacar? Bueno, pues entonces para eso estamos nosotros. Puedes contactarnos, ¿sabes qué, Ágata? Tengo el problema de una mancha en una hoja. Fíjate que tiene una semana o tiene 3 días la mancha, o vi un bicho en la maceta, le saqué foto, te la mando. Esto es súper importante que estés al pendiente de tu orquídea para evitar problemas mayores más adelante. Ahora, en la recuperación de nuestras orquídeas, vas a practicar la paciencia y la dedicación. La paciencia, ¿por qué? Porque nuestra orquídea va a tardar muchísimo, muchísimo tiempo para recuperarse. Entre 2 y 3 años para que tú puedas ver que tu orquídea ya se salvó y que posiblemente te va a dar una vara floral nueva. Entonces, mucha paciencia, mucha dedicación y mucha observación, ¿vale? Es muy, muy importante estas 3 cosas para que podamos nosotros, pues, saber ayudar a nuestra orquídea.